Bienvenidos, amigos televidentes, a una nueva edición de su programa Legislando para Vos. Está con ustedes Julieta Arróliga y en esta ocasión acompaña la diputada Arlene Alonso, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de acá de la Asamblea Nacional, con quien estaremos hablando sobre la política de medioambiental que tiene el Parlamento nicaragüense. Gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias, diputada, por haber aceptado esta invitación a este programa. Gracias a ustedes, Julieta. Bien, diputada, hablemos primeramente de los ejes principales o de los objetivos principales de la creación de esta política medioambiental. Bueno, en primer lugar es importante agradecer al canal parlamentario por estos espacios que nos ha venido brindando de manera permanente prácticamente para tocar un tema que es importante no solamente para la Asamblea Nacional de Nicaragua. Es un tema relevante en la vida cotidiana de las y los nicaragüenses. La política ambiental de la Asamblea Nacional fue aprobada en el año 2017 por nuestra Junta Directiva mediante resolución número 11 y precisamente nace de un proceso altamente participativo donde se involucraron los trabajadores, trabajadoras de la Asamblea Nacional y diputados y diputadas, ¿verdad?, que elaboramos en esta institución. Dentro de su objetivo, precisamente, está pues declarar los compromisos y las acciones que desde la gestión administrativa, pero también desde el desempeño legislativo, vamos a realizar con el fin de que podamos nosotros darle cumplimiento a la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Es decir, la política institucional lo que pretende es integrar los lineamientos de la política nacional y que nuestro Parlamento pueda aportar también a una buena gestión, ¿verdad?, ambiental, que sea también coherente con los retos que tenemos nacionales e internacionales, como son los objetivos de desarrollo sostenible que también abordan ampliamente todos aquellos retos y desafíos en el ámbito de todo lo que tiene que ver pues con el ambiente, con la conservación de nuestros recursos naturales y ahora pues con una variable más que se integra que es el cambio climático, ¿verdad? Y que para nosotros es importante también tomar en cuenta este fenómeno dentro de nuestra legislación. ¿Y cuáles podríamos nosotros mencionar que son esos compromisos que ha venido adquiriendo ya tangiblemente la Asamblea Nacional para dar cumplimiento con esta política? Bien, es importante empezar diciendo, ¿verdad?, de que la política tuvo una evolución en el tiempo. Uh-huh. Es decir, cuando estaba a nivel de propuesta, en la Asamblea se llegaron a identificar hasta nueve grandes componentes de la política, donde cada componente incluye, ¿verdad?, diversas acciones. En ese momento, te estoy hablando del año 2016, donde nosotros sometimos a consulta pues el primer borrador y entonces con la ayuda de todos los funcionarios y funcionarias de la institución fuimos poco a poco, ¿verdad?, tratando de identificar cuáles iban a ser las prioridades de la Asamblea Nacional y que identificar también que fueran acciones que sean cumplibles, alcanzables, que la Asamblea esté en la capacidad de realizarlas, pero además que sean medibles en el tiempo para que nosotros también podamos ir viendo el avance de estas acciones. Entonces se definieron cuatro componentes de la política. Un primer componente es la transversalización de lo que son los aspectos ambientales en el proceso de formación de la ley. El otro gran componente de la política es la gestión integral de residuos, ¿verdad? Esto bajo el principio de las 3R, que es, ¿verdad?, reutilizar, reducir, reciclar. El otro componente también que quedó plasmado en la política es el componente que tiene que ver con el ahorro del agua y el ahorro energético, ¿verdad?, con dos fines. Uno, indudablemente esto significaría un ahorro directo para la institución, sí, ¿verdad?, y también pues esto significaría un uso racional de estos recursos para que nosotros podamos garantizar a futuro la disponibilidad de los mismos.
Y un cuarto componente que es el fortalecimiento de las buenas prácticas institucionales. Aquí fue bonito esta experiencia porque la Asamblea Nacional ya desde hace varios años ha venido realizando acciones importantes a favor del medio ambiente. Se venían realizando en diferentes ámbitos, ¿verdad? Te puedo mencionar, por ejemplo, que es el ahorro del papel. La Asamblea Nacional ya venía teniendo algunas iniciativas y reemplazando lo que es, por ejemplo, el uso de una agenda, ¿verdad? Impresa por una agenda electrónica. Entonces, cómo poco a poco se ha venido adoptando la nueva tecnología, lo que ha favorecido también el ahorro de estos recursos, ¿verdad? Estamos hablando del ahorro del papel. También nosotros sabemos que en la Asamblea en algún momento también se adoptaron algunas prácticas de reforestación en algunos lugares. Sí, nosotros podemos ver exactamente muchas áreas verdes dentro del Parlamento nicaragüense, que esto también, adelantándome un poco, ayuda también al colectivo, pues, de los que estamos acá en los momentos de los tiempos de almuerzo y todo, que podamos no solamente contar con infraestructura, pues con construcciones, sino que realmente todos estos espacios verdes de sombra que nos permiten tener unos momentos frescos, diría uno, también contribuye, también parte del desarrollo motivacional para cada uno de los que estamos trabajando en la Asamblea. Así es correcto. Y vos podés ver en la Asamblea Nacional pues una áreas extensas de jardinería y áreas forestadas, pero ¿qué es lo importante y lo que hay que rescatar y dar a conocer también? Es la participación de los trabajadores también en algunas jornadas de reforestación. Recordemos que vos tocaste un aspecto, ¿verdad?, que es la belleza escénica que nos dan los árboles, las plantas. Pero a veces nosotros, los seres humanos, y hablando específicamente de nosotros trabajando dentro de estas instalaciones, necesitamos a través de la práctica ir sensibilizándonos, ir adquiriendo un compromiso con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Porque nosotros, en teoría, hemos tratado, a través de los diferentes espacios en que hemos divulgado la política, de dar a conocer los beneficios también, por ejemplo, de los árboles, ¿verdad? Uh-huh. Pero es a través de la práctica que verdaderamente adquirís, por un lado, el conocimiento, pero por otro lado también es la práctica la que nos termina como de sensibilizar alrededor de que es importante conservar y cuidar nuestros recursos forestales, por ejemplo. Entonces, la Asamblea Nacional sí ha venido en un esfuerzo ya desde hace varios años tratando de hacer todas estas acciones. La otra acción que también nosotros la tenemos registrada en la Comisión del Medio Ambiente es, por ejemplo, la recolección de los residuos y los desechos separados, ¿no? Esto la Asamblea en algún momento también lo adoptó, pero luego se descontinuó por diferentes razones, pero ahora la política lo retoma y lo eleva como un componente de la política. Usted mencionaba algo importante, que es en la parte del proceso de consulta antes de ser aprobada la política ambiental de la Asamblea Nacional. Posterior a su aprobación, ¿cómo fue este proceso, para recordarle a los amigos y amigas televidentes, este proceso de divulgación a lo interno del Parlamento nicaragüense? Bueno, nos interesa dejar claro que desde antes de la aprobación de esta política mediante resolución de junta directiva, este documento fue ampliamente consultado. Creo que esto hay que enfatizarlo, porque no es una política que nace de una comisión de medio ambiente y recursos naturales, sino que fue una política que fue construida, fue elaborada con la participación de todas y todos, ¿verdad?, como trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. Igualmente, después de la aprobación, en la resolución queda claramente establecido que la Comisión de Medio Ambiente está facultada para divulgarla y para capacitar también en este tema. Partiendo de este mandato, nosotros pues hemos elaborado o elaboramos todo un programa de divulgación que inició por las comisiones permanentes. Este proceso acaba de culminar precisamente en este mes y hemos obtenido resultados muy buenos, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya la política está aprobada, pero ahora necesitamos dar el siguiente paso, y es de elaborar un plan de acción, ¿verdad? Un plan que le dé salida a estos cuatro componentes que te acabo de mencionar. Entonces, en estos intercambios que tuvimos con las comisiones permanentes, donde participaron los equipos jurídicos de las comisiones y participaron también diputadas y diputados, integrantes de estas mismas, nos dieron algunas pautas o algunas ideas sobre qué acciones nosotros podríamos integrar dentro de este plan, ¿verdad? Y que le den salida a estos componentes. Quiero aprovechar y agradecer la apertura que le han brindado también a este tema en todas las comisiones permanentes. Hubo un alto grado de participación de todas y de todos, y lo importante es que el tema se eleva en la agenda de las comisiones, ¿verdad? Es como un punto importante para abordar. Y entonces hubo mucha discusión, pero hubieron sobre todo muchos aportes, pues todos coincidían en que fue acertada la decisión de la Junta Directiva de haber aprobado esta política, todos coincidían en que nosotros tenemos solo una madre tierra, pues, y que tenemos que cuidarla, no tenemos opciones, no tenemos otra alternativa, y que el momento para actuar era ahora. Lo otro importante que se dijo en las comisiones es de que la Asamblea Nacional, que es donde se aprueban las leyes, y recordemos que las leyes, por lo general, lo que nos dan son las pautas o las normas de cómo nosotros, los seres humanos, los nicaragüenses, deberíamos de comportarnos y asumir estos temas, por ejemplo, pues lo que es el cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente. Entonces decían, debemos ser ejemplo, debemos ser ejemplo, y entonces no podemos salir y pregonar las leyes ambientales y nosotros no comenzar por casa. Entonces, todos, pues, en ese sentido estábamos en la misma sintonía, y entonces se identificaron algunas acciones tan sencillas y tan simples, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de decían ellos, estamos hablando del ahorro del agua y de la energía. Entonces, apagar las luces en las áreas o en las instalaciones donde no estemos utilizándolas, ¿verdad? Ellos también aportaron alrededor de que se hiciera un reemplazo total de todas las luminarias, ¿verdad? Reemplazar bombillos incandescentes por bombillos ahorrativos. Uh-huh. Implementar también el uso de energías renovables, como el caso, por ejemplo, en el Los Palmes, que lo tenemos aquí al lado, a través de los paneles solares. En fin, nosotros logramos, pues, junto con ellos, ir identificando pequeñas acciones, pero que representarían para nuestra institución, ¿verdad? Buenas prácticas desde el punto de vista ambiental y del uso racional de estos recursos, pero también desde el punto de vista económico, porque significaría un ahorro importante, ¿verdad?, para la institución. Realmente también se ha visto que estas acciones han sido bien adoptadas por los diferentes trabajadores de la Asamblea Nacional, porque pues desde el área, pues, de nosotros lo digo, igual cuando los compañeros, cuando cualquiera se retire en su momento del área, porque nuestras funciones de repente son externas de la oficina, entonces se ve que apagan las luces, apagan la computadora, si se tiene un televisor monitoreando algún medio, también el mismo se apaga, entonces se ve, y lo mismo también con el uso de la hoja, en la medida de lo posible se han visto en diferentes áreas el reciclaje totalmente, el reusarla, ya se usó de un lado, entonces ahora también se usa de otro, y es ahí donde vemos que la política está siendo bastante bien adoptada por el trabajador de la Asamblea. En el caso también del uso correcto de las áreas verdes, porque se ha estado haciendo así, ustedes lo han visto, ¿cómo han visto ese seguimiento? Bien, en cuanto a las áreas verdes, también hubieron algunas observaciones y algunas sugerencias, ¿verdad?, que pienso que son, pues, muy válidas, como por ejemplo ellos decían el sistema de riego a nivel de las áreas de jardinería, que sería importante considerar la adopción de un sistema de riego por goteo. Uh-huh. O utilizar, pues, aspersores, ¿verdad?, en tiempos ya limitados y definidos.
y no regar con mangueras de gran calibre, pues. Entonces, pienso que en realidad son acertadas esas observaciones, ¿verdad? Y lo otro importante, y hubo un tema que también fue motivo de mucha discusión, es alrededor de la contaminación ambiental, ¿verdad? Especialmente alrededor de lo que es la contaminación por el humo de tabaco. Entonces, ellos hacían referencia a que tenemos una ley para el control del tabaco, la ley 727. Y entonces que a nivel institucional, si bien es cierto, hemos dado algunos pasos, por ejemplo, el hecho de que antes nosotros en el área de Cafetín existía un área de tolerancia, esa área ya no existe, ¿verdad? Se eliminó. Y entonces ahora el siguiente paso es poder asumir el tema con mucha responsabilidad, integrarlo en el plan. Pero acordémonos que habrán situaciones, y esto lo ahondamos mucho con las comisiones, en que nosotros vamos a tener que entrar en un proceso de educación, de transmisión de la información y de sensibilización con los trabajadores, por ejemplo, que fuman, ¿verdad? Y poder ir junto con ellos, ir adoptando medidas, porque hubieron posiciones de varias comisiones en cuanto a no cero tolerancia, así, literalmente, cero tolerancia, ¿verdad?, a seguir exponiéndonos al humo del tabaco. Entonces, es bueno, pues, extraer a colación lo que la ley establece en este sentido, porque la ley en un capítulo aborda lo de los ambientes libres de humo, de tabaco. Y ahí establece las prohibiciones y establece incluso cuál va a ser el tratamiento en este tema en las instituciones de carácter público, sobre todo aquellas que brindan atención en salud y las que brindan, por ejemplo, acciones educativas. Háblese de las escuelas, de los colegios, de los institutos tecnológicos, incluidas las universidades. Entonces, la ley es bien radical en cuanto a decir, ¿verdad?, que en estos espacios es prohibido fumar. Sin embargo, en instituciones públicas como las nuestras, ¿verdad?, sí, la ley también establece de que se puedan desarrollar junto con los trabajadores estos procesos para efectos de ir declarando espacios 100% libres de humo de tabaco, ¿verdad? Pero sí, nosotros estamos más que claros en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que esto implica todo un proceso de sensibilización, ¿verdad? Porque los primeros que tenemos que estar claros somos nosotros, ¿verdad? Del daño, en primer lugar, que representa para la salud individual. El daño que se causa también a los que están en el entorno, a los trabajadores que laboran, ¿verdad?, en el entorno. Y el daño ambiental. Entonces, sí estamos, nosotros estaríamos en toda la anuencia y en toda la disposición de comenzar a trabajar este tema, que estamos claros que va a ser un proceso. No es nada que se tome una decisión de un día para otro, sino que sí tenemos, ¿verdad? Tenemos que iniciar por algo, y es conversando, es tratando, ¿verdad?, de concientizar, y que nosotros podamos ir promoviendo los cambios de comportamiento, pues. Okay. Ya para ir finalizando, pero siempre recalcando el compromiso que tiene la Asamblea Nacional con el buen uso de nuestros recursos naturales, con el uso de la protección del medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento también va trabajando en el digesto jurídico en esta materia. Hablemos de este aspecto, cómo va avanzando, cómo se está organizando este proceso, en qué consiste y cuál es el fin, pues, de que nosotros logremos tener agrupado e identificado todas las leyes en materia de recursos naturales y de cuidado del medio ambiente. Bien, es importante señalar que, en primer lugar, ¿qué significa el digesto jurídico, ¿verdad? El digesto jurídico no es más que un proceso de ordenamiento de todas las normas jurídicas. En este caso hablamos de la materia de medio ambiente y recursos naturales, ¿verdad? Que nos permita tener a nosotros un marco regulatorio ordenado, ¿verdad? Donde nosotros claramente podamos tener ya
definido cuántas normas están vigentes, cuántas normas jurídicas medioambientales ya perdieron su vigencia o son parte del derecho histórico, cuántas normas entrarían dentro de la categoría de normas consolidadas. Eso se le denomina pues aquellas normas que, por ejemplo, desde que fueron aprobadas en el tiempo han venido teniendo reformas o modificaciones, y entonces lo que se hace en este proceso, en este momento, es agarrar la norma principal e incorporarle todas sus modificaciones que ha sufrido a través del tiempo, ¿verdad? Y lo otro son los instrumentos internacionales que ya están aprobados y ratificados por el Estado nicaragüense. Entonces, esa es la riqueza del digesto jurídico, pues es precisamente tener esa certeza jurídica y que quienes hagan uso de esta herramienta que va a estar disponible a todo el pueblo nicaragüense, en este caso estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de los que administran la justicia, de los profesionales del derecho, de los inversionistas incluso, ¿verdad?, que quieran tener acceso a nuestra legislación para las diferentes temáticas ambientales, van a poder disponer pues de toda una plataforma donde van a estar disponibles las normas jurídicas, pero sobre todo ya van a estar ordenadas en esta lógica. Entonces, nosotros hemos tenido ya un avance hasta este momento de 413 normas preclasificadas, ¿verdad?, de las cuales 208 ya pertenecen a la materia de medio ambiente, ¿verdad? Ya tenemos seguridad, certeza de que son normas jurídicas que regulan en medio ambiente. De estas 208, que ya son parte de la materia, tenemos un total de 132 normas en segunda fase, es decir, son normas que ya han sido analizadas, ya han sido depuradas y consolidadas, ¿verdad? De estas 132, 80 son normas no vigentes y 30 corresponden a normas vigentes, ¿verdad? Entonces, este proceso pues en la práctica para nosotros ha significado mucho aprendizaje, ¿verdad? Ha sido un gran aprendizaje, sobre todo porque hemos ido conociendo de la historia de la legislación nicaragüense en medio ambiente, ¿verdad? Y entonces hemos identificado que, por ejemplo, todas las normas jurídicas, leyes, llámese decretos, ¿verdad?, reglamentos de leyes, etcétera, en el siglo XIX, por ejemplo, todas estas normativas estaban dirigidas a explotación de recursos naturales, ¿verdad? Y cómo ha venido evolucionando las leyes en este sentido y han venido ya integrando, ya en la mitad, por así decirlo, en la segunda mitad del siglo XX hasta esta parte, cómo se ha venido ya incorporando el concepto de conservación, de preservación, de cuido, de recuperación, ¿verdad? Claro. Entonces, hemos visto que verdaderamente nosotros teníamos pues una cultura extractivista, ¿verdad? Importante, o sea, todo inicialmente estaba en función de explotar nuestras riquezas, nuestros recursos, y eso queda o ha venido quedando, ¿verdad?, en esa memoria jurídica, y nosotros lo hemos podido constatar, cómo fue el comportamiento en Nicaragua en esta época, tanto así que todavía nosotros en este momento tenemos, ¿verdad?, muy arraigado todavía algunas prácticas que son altamente nocivas para nuestros recursos naturales, para nuestros ecosistemas, ¿no? Y que ahora, aunque las leyes ya integren el elemento, el aspecto preventivo, el aspecto también conservacionista, ¿verdad?, y que sabemos que ahorita nosotros ya no contamos con mucho tiempo para poder promover cambios de comportamiento, sin embargo estamos viendo que en la práctica, aún con todo el esfuerzo que el Estado nicaragüense realiza todos los días, porque no hay un día en que no se estén tocando los temas de reforestación, ¿verdad?, el tema de residuos, control, manejo integral de residuos, mitigación y adaptación al cambio climático, todavía nosotros estamos conscientes de que tenemos una brecha importante por cubrir, que necesitamos llegar a las familias, que necesitamos llegar a las comunidades, ¿verdad?, con información, con educación, para la sensibilización y que podamos actuar ya,
y poder modificar esto. Usted ya que mencionaba también las acciones que hace esta, el Estado, que hace el gobierno, pues de forma integral, transversal, con las diferentes instituciones, con los centros educativos, vemos los huertos escolares, increíble la importancia de hacer esta acción, de tanto de inculcarle a los estudiantes, porque también son niños, pues también desde la modalidad de primaria, que les enseñan a tener esa cercanía con el medio ambiente. Me explicaba, recuerdo en una entrevista externa cuando hablábamos de este tema de los huertos escolares, de que no precisamente sean cantidades de legumbres o de frutas las que se puedan adquirir, pero lo importante es esa concientización, esa reflexión a la que se le tiene que llegar al niño o a la niña, que son la nueva generación del país, con el medio ambiente. Y usted también mencionaba la parte de las otras acciones que hacen de manera, vemos que para conmemorar alguna efeméride también se realiza con jornada de reforestación. Hace poco se conmemoró la de una del Che Guevara y se hizo reforestando el paso a nivel de la Loma de Tizcapa, que son que a veces uno puede pensar, ¿qué hacemos con sembrar un árbol? No, si mantenemos esa constante conducta, tanto en el trabajo, tanto en el colegio, importante también implementarla, ¿no?, en la casa. Así es. Ahorita que estás mencionando eso, recuerdo que hace poco tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio con autoridades del Ministerio de Educación. Abordamos lo relacionado al Programa Integral Nutricional Escolar. Y entonces ellos ahí nos explicaban sobre la estrategia que han venido implementando, donde está incluido el tema de los huertos escolares. Nos compartían algunos datos interesantes, por ejemplo, que hay 3.500 huertos escolares a nivel nacional, ¿verdad? Lo que vos decías, ellos lo reafirmaron, el hecho de que la implementación de los huertos escolares, más allá, ¿verdad?, de que sea aprovechar precisamente lo que producen los huertos, el fin es más educativo. Es para que el niño y la niña se incorpore precisamente en toda esa labor y que pueda, ¿verdad?, a través de la práctica, ir adquiriendo conciencia alrededor de qué importante, ¿verdad?, que es, por ejemplo, en los patios de los hogares, poder implementar estos huertos también, ¿verdad? O esto del patio saludable, lo de saludable. También ellos hablaban de que además de los huertos escolares, están implementando los kioscos escolares, que lo que pretenden es incentivar, ¿verdad?, el consumo de dieta nicaragüense, dieta que es autóctona, pero que además tiene un valor nutricional importante y que la hemos venido reemplazando por aquellos alimentos, ¿verdad?, que no son nutritivos y que por el contrario afectan la salud, ¿verdad? Y eso ya está demostrado. Entonces, ¿cómo desde los kioscos escolares se le va también al niño, ¿verdad?, permitiendo que accese a precios justos, a precios que sean accesibles, por supuesto, ¿verdad?, e incentivarlos de esta manera. Y la otra iniciativa que se está realizando es, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, pues que estamos viendo que ha tenido un impacto tremendo, no solamente en el rendimiento académico de los niños y en la retención escolar, sino que también ha representado, ¿verdad?, una de las acciones que apuntan hacia lo que es la reducción del hambre, ¿verdad? O sea, eso está demostrado en nuestra realidad. Entonces, ha sido un programa que ha tenido un gran impacto y ese día nosotros pues pudimos escuchar datos muy importantes alrededor de esto. Y esto está relacionado con el tema ambiental, pues porque acordémonos que la mayoría de alimentos, ¿verdad?, salen de la naturaleza. Así es. Todo, por no decir todos los alimentos, ¿verdad? Y nosotros pues que tenemos, es que es una bendición realmente vivir en Nicaragua, porque este es un país altamente productivo, nuestra tierra es totalmente fértil para y los esfuerzos también que se han venido haciendo en conjunto para hacerle frente a las variaciones del cambio climático, pues que hay momentos en que los inviernos a veces no son tan buenos, pero
nuestra producción no disminuye, no deja de estar. Como dicen, los alimentos del día a día en la mesa del nicaragüense. ¿Algo más que desea agregar, sobre todo dirigido, ya en toda la entrevista, en toda esta conversación, usted ya lo ha mencionado, pero para sintetizar la parte de la reflexión, de invitar a nuestro amigo y amiga televidente para el cuidado del medio ambiente? Bueno, solamente recordar, ¿verdad?, de que cuidar el medio ambiente, cuidar la madre tierra, conservar nuestros ecosistemas y poder desarrollarnos también económicamente y garantizar lo que es la seguridad alimentaria del pueblo nicaragüense. Son temas que están íntimamente relacionados y que nos corresponde a todas y a todos trabajar todos los días, ¿verdad?, en función de que nosotros garanticemos un uso adecuado, un uso sostenible de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Todo es importante. El desarrollo económico para nosotros en este momento es de vital importancia, pero también el desarrollo humano. Y entonces tenemos que, el desafío más grande está en cómo nosotros equilibramos, ¿verdad?, estas prioridades. Y eso pues nos corresponde a todos, ¿verdad?, a todas las personas, las familias y las comunidades nicaragüenses. Entonces el llamado es a reflexionar alrededor de estos temas y decir que individualmente pues podemos aportar mucho para que nosotros podamos gestionar sosteniblemente nuestro medio ambiente. Ok. Muchas gracias, diputada, por haber aceptado esta invitación, por haber hablado con nosotros de, en principio, la importancia de la política ambiental de la Asamblea Nacional y cómo esta se ha venido ejecutando y cómo todos y todos los que trabajamos en el Parlamento nicaragüense pues hemos venido adoptándola de una forma positiva. Amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de una edición más de Legislando para Vos. Estuvo con ustedes Julieta Arróliga y los esperamos hasta la próxima.